mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos más la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel, mañana. Buenas noches, martes 27 de febrero del año 2024. Como dije esta mañana, la noche de anoche fue plena. La verdad es que no pensé sentir lo que había sentido y que tiene que ver con el premio, que no es premio, es un nombramiento de, o un reconocimiento de hijo ilustre en la ciudad. Cosa que me llena de mucho orgullo, pero como quiera que yo soy hijo ilustre por lo que hago acá, y por mi trabajo, y por mis libros, y por mi defensa a la ciudad y al departamento, y también al país en algunos casos, me voy a dar la licencia de ponerlo para que ustedes vean las partes más importantes, porque para nosotros fue muy pleno, ¿ok? Después de eso entramos con programas hechos hoy. Dale. Antes que nada, me permito mostrarles, esto es lo recibido el día de ayer, o más bien anoche. Esta es la medalla de Hijo Ilustre, Orden Ñuflo de Chávez, para Carlos Federico Valverde Bravo. La verdad es, vale mucho, por supuesto, el reconocimiento del la entrega de la medalla o el nombre que ustedes quieran ponerle, pero créanme que no se iguala a esta declaratoria de hijo ilustre del municipio de Santa Cruz de la Sierra al destacado periodista y escritor Carlos Federico Valverde Bravo, como justo y merecido reconocimiento a su probidad, méritos, logros y trayectoria intachable en el ejercicio de su digna y prolífica labor periodística, investigativa y literaria al servicio de su sociedad. Artículo 2. De conformidad al artículo 10, concordante con el artículo 13, parágrafo 2 de la Ley Autonómica Municipal, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, número 18 del 2015, Ley de Honores, Distinciones, Condecoraciones y Premios por Servicio a la Comunidad, confiérase a favor del Hijo Ilustre la Cruz de la Orden del Capitán Ñuflo de Chávez como la más alta condecoración que otorga el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Disposición transitoria única. Se recomienda al señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal autónomo, ad interinum, la imposición de la Orden de Gran Cruz del Capitán Ñuflo de Chávez acompañada de una copia autógrafa de la presente ley y sea con las formalidades y estilo de rigor. Remítase al órgano ejecutivo municipal para fines consiguientes. Firma Gabriela Garzón Cruz y firma don Israel Alcócer Candia, secretario general ahí. Por tanto, la promulgo para que se tenga como ley del municipio autónomo de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra, 20 de febrero del año 2024. Firma Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal ad interinum. Esta medalla viene en esta hermosa caja y de verdad, reitero, la medalla, la cruz potenzada, la orden Ñuflo Chávez, todo lo que ustedes quieran, es muy hermosa. Por supuesto que la vamos a guardar como un tesoro, pero nada como el valor que tiene en sí, que te digan, vos sos el hijo ilustre de este año. ¿Y saben por qué? Porque uno no se presenta a un concurso para esto. Deciden nombrarte ellos. Y eso es muy grato.
No me presenté, no la pedí. Nunca, nunca se me pasó por la cabeza que a alguien se le hubiera ocurrido darme una cosa de esta. Y créanme que se siente muy bien. Nosotros hicimos grabación de lo que pasó anoche. Al fin los muchachos pudieron salir y hacerlo bien, ¿no? ¿Ah? Sí. No, estuvieron muy bien. A ver, comencemos presentando las palabras de la vicepresidenta del Consejo, de la señora presidenta, la ingeniera Garzón, porque creo que valieron la pena. Dale. Nuestra ciudad fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chávez, tras una expedición integrada por 158 soldados que partieron desde la ciudad de Asunción del Paraguay. Este día nos invita a repasar nuestra historia. Nuestra historia nos refleja que en lo político, Santa Cruz fue clave para transformar la administración del Estado, primero con la descentralización y luego con la inclusión constitucional del modelo autonómico, defendiendo en intensas luchas regionales articuladas con los objetivos del resto del país. Al liderazgo cruceño no solo le debe el país el sistema de redistribución de recursos de coparticipación tributaria, sino la elección de gobernadores y alcaldes y una serie de competencias locales. También debemos apreciar el futuro desde una perspectiva amplia, comprometida, como es la historia de los cruceños, desde la búsqueda de esa tierra sin mal. A esa capacidad de gestionar de manera coordinada, colectiva, cooperativa y participativa de los cruceños desde nuestros inicios. Hay que recordar esa audacia de quienes fundaron nuestra ciudad, esa piedra fundamental del desarrollo y del crecimiento, tal como lo soslaya el memorándum de 1904. En esa búsqueda de riquezas del Oriente para desarrollar el bienestar general que sustente a toda nuestra república. Esa riqueza está en su gente, en los cruceños nacidos y no nacidos en esta tierra, que puede sorprender con su creatividad para salirse del molde y demostrarle al mundo que también existen otros caminos y que mientras se los recorra con vocación de servicio y sobre todo con esa mística que refleja nuestra historia civil e interinstitucional, que desde hace mucho tiempo viene impulsando el motor económico de toda la nación. Santa Cruz de la Sierra viene siendo la protagonista en los últimos años, gracias a su gente, ya que Santa Cruz es la región que más crece en el país. Y como tal, no únicamente es la nueva gran protagonista de la historia del país, es la tierra que nunca perderá esa hospitalidad característica y sobre todo esa mística admirable de toda su gente. Condiciones que sumadas a la naturaleza encantadora y de clima acogedor logran esa magia de pocos lugares. Quien llega a Santa Cruz no se quiere ir nunca más. Esta tierra bendecida que nació como un pueblo pequeño es hoy la urbe más poblada del país, la que cultiva, cría y produce el alimento para Bolivia, la que genera las mayores fuentes de empleo y hace mucho que ya no solo para los cruceños, sino para todos los compatriotas del país que tienen en esta región el sustento. En la actualidad, una gran parte de la producción cruceña de alimentos, manufacturas, medicamentos y otros se destina a los mercados de nuestro país. Comienza un camino aún más difícil, hacer que las posibilidades que contienen en el papel nuestras normas se conviertan en salud, en educación, en oportunidades para los jóvenes y en igualdad real para nuestras mujeres. Estoy convencida que con la ayuda de cada uno de ustedes vamos a construir las autonomías. Vamos a construir un nuevo modelo de gestión, pero siendo diferentes, rompiendo esquemas. Unidos comenzaremos una nueva era para beneficio de todos. Sigamos siendo una inspiración nacional, con nuestro espíritu, nuestro modelo de desarrollo y con los valores que nos han caracterizado. La unión, el civismo y la solidaridad, ya que esta ciudad solamente será grande si la construimos juntos.
si hacemos que Santa Cruz sea la obra de todas las cruceñas y cruceños, si cada uno cumple su papel, no nos dedicamos a entorpecer la tarea de otros. Bolivia necesita más y mejor coordinación y cooperación. Para que esto sea posible, necesitamos primero generar condiciones, confianza institucional, y esas condiciones pasan necesariamente por disponer una justicia independiente y transparente, por contar con tribunales electorales limpios y que rindan cuentas con todos los ciudadanos. Están haciendo un nuevo tiempo para Santa Cruz y para Bolivia. Es un tiempo para el encuentro, para el diálogo, para la búsqueda de soluciones en conjunto. Es un tiempo para dejar a un lado las confrontaciones y abrir definitivamente caminos y la cooperación y la concordia entre todos. Nunca he creído que la política se basa en el odio y la estigmatización. Y precisamente somos los que hemos sufrido este tipo de política, los que tenemos que poner más empeño para alcanzar y ejercer el poder de una forma completamente diferente. Queremos trabajar con todos, pero trabajando con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio. Para afrontar con firmeza esta tarea, el gobierno municipal nos tendrá siempre de pie y al orden. Dios bendiga esta noche hermosa en que estamos vivos, esta ciudad que nos cobija a todos, lugar de nuestros amores y nuestros sueños, del trabajo y de la amistad. Soy ante todo una servidora pública, estoy en ejercicio para servir a nuestro pueblo de Santa Cruz y al de Bolivia. ¡Que viva Santa Cruz y que viva Bolivia! Muchísimas gracias. Fue un buen discurso el de la ingeniera Garzón. Creo que hizo bien hablar del censo y hablar de la cuestión electoral y de la transparencia. Vamos a la entrevista que me hicieron antes y que luego viene el discurso y la premiación y toda la cosa. Dale. Que me recuerde como un buen tipo, estamos bien, estoy pagado. Periodista investigador, abogado y activista, nacido en esta bella tierra cruceña. Yo nací en Santa Cruz, soy hijo de Carlos Valverde Barberí, uno de los hombres, probablemente uno de los tres hombres más importantes de la segunda mitad del siglo XX cruceño. Yo a los 8 años agarraba el periódico El Deber antes que mi padre lo lea. Yo a las 6 de la mañana llegaban a mi casa, lo entregaban el periódico y yo lo leía. No había periodismo aquí, así que estudié lo más cercano que había, que era, tampoco había sociología, estudié derecho. El haber ganado el Premio Nacional Libertad de Expresión era uno de ellos, el patujú del deber, pero esto no, pues esto ya, después de esto, ¿qué? Creo que después de esto no hay nada más grande. Lo tengo bien guardado en algún lado, pero no los luzco, no los muestro, ninguna de esas cosas, porque uno no trabaja para premios, uno trabaja para ser útil a la gente. Hay una sensación de que no se hace nada, que no importa nada de lo que ocurre en el país, que todo se olvida. Y entonces yo cuando investigo algo es porque tengo la necesidad de saber por qué estamos como estamos y por qué vamos como vamos. Sé que molesta lo que digo, pero soy tan cruceño que hoy tengo cuestionamiento muy grande. Digo, qué difícil que es ser boliviano siendo cruceño, ¿no? El libro más importante probablemente que yo he escrito, son dos al mismo tiempo, no es uno, son dos. Pero todos mis libros, en la medida que se van yendo, o que los voy presentando, terminan siendo el más interesante. La política del país comienza a mirarnos a nosotros con otros ojos, probablemente esto se encamine mejor. Ser buen tipo es lo que cuesta. Y yo creo que lo he logrado. Yo soy un buen tipo y los que me conocen lo saben. Los que no me conocen, probablemente crean que soy prepotente. No, yo hablo fuerte. Uno, que siempre hablé fuerte, y dos, que mi sordera me lleva a hablar más fuerte de lo normal. Soy un feliz padre y feliz esposo de una mujer excepcional.
y de 3 hijos y 4 nietos que son el todo. Si hay alguien merecedor de ese premio, sos vos. Sé de tu amor, de tus luchas, de todo lo que haces por tu Santa Cruz. Felicidades, felicidades, felicidades y bien merecido. Tu amor por Santa Cruz es verdaderamente desmedido y es el mismo amor que nos ha enseñado a nosotros a tener por esa tierra que nos ha dado todo. Gracias por seguir luchando y por seguir defendiendo todo lo que vos amás. Sos realmente mágico. Te amo y te extraño mucho. Me siento cada vez más identificado con Santa Cruz, así que si pensaron en mí, la verdad que es hasta emocionante, ¿no? Me hace muy bien. Esa es la palabra, me hace muy bien. Carlos Federico Valverde Bravo, hijo ilustre de Santa Cruz de la Sierra. Ahí me jugaron sucio, me pusieron la zancadilla porque metieron a mis afectos más cercanos y eso a mí me desequilibra. Les voy a decir la verdad, me desequilibra, pero estuvo bien y muy bien editado, la verdad que muy agradecido. A partir, después de eso me dieron el premio, si lo tenés ahí, el momento de la entrega del premio, porque fue muy agradable también. ¿O no lo tenía? Vamos directamente al discurso entonces. Dale. La verdad que yo quiero agradecer al Consejo Municipal porque soy muy crítico con el Consejo Municipal y seguiré siendo, por supuesto, pero consideraron de que merecía el premio y la votación fue unánime, así que yo muy contento. Vamos al discurso, dale. Quiero decirle que agradezco sinceramente la distinción que se me hace. Y estoy gratamente sorprendido. Debo decir que uno no hace lo que hace pensando en ganar premios o distinciones, pero si alguno llega, se lo recibe con mucho agrado, mucho más si es esta distinción. Conmemoramos la fundación de Santa Cruz de la Sierra, ese sueño de Núfrio de Chávez que se hizo realidad allá por chiquitos, en chiquitos, lejos de todos lados y cerca de ninguno. Más tarde, 264 años después, participamos como cruceños libres de definir nuestro destino en la fundación de la República porque los patriotas entendieron que ese era el camino correcto. Esto, por supuesto, mucho más allá de las discusiones o de las miradas de hoy. Hoy es mucho más fácil hacerlo. A 463 años del día 1 de la fundación,
constato con pena y creo que puedo afirmar sin temor a equivocarme que es muy difícil ser boliviano siendo cruceño. Y lo voy a fundamentar en tres hechos históricos. Entrado el siglo XX, desde este departamento se denunciaba que el gobierno impedía que Santa Cruz exporte ganado vacuno en pie, sabiéndose que era la única manera de hacer negocios ganaderos, porque es imposible pensar en ese tiempo en carne fresca o congelada. Este tema de alguna manera se repite hoy, porque la exportación de ganado, azúcares y algunos productos industriales no es liberada a plenitud. Evidentemente no cambió mucho desde entonces. El segundo argumento: Santa Cruz desde finales del siglo XIX realizó una serie de proyectos para tener agua potable y alcantarillado. Acabar con las enfermedades era el principal objetivo, y desde las alturas un diputado argumentó que queríamos agua para separarnos. Cuando en los años 20 el Partido Regionalista Orientalista reclamaba la llegada del ferrocarril para unir por esa vía a esta parte del país, dijeron que Santa Cruz sería otro Panamá. Tren y agua era mucho. El tren llegó en los 50 solo al extranjero, nunca para unirnos con los valles y de ahí al Ande. Agua tuvimos en buenas condiciones unos 40 años después por iniciativa propia. Hoy tenemos la más grande cooperativa de agua del mundo, reconocida por los organismos internacionales, lamentablemente no siempre por el resto de los bolivianos. Hoy, 2024, la tercera argumentación. El ministro de Economía del gobierno del presidente Arce, apenas terminadas las negociaciones con los empresarios y tras de hablar de la simplificación de trámites, sostuvo que preveía un incremento de 500 millones de dólares por la libre exportación de harina integral de soya y vegetales, perdón, de soya y aceite crudo y refinado, también de arroz y sorgo, no incluía azúcar ni carne, que también se producen en demasía y básicamente en Santa Cruz. Con esta declaración, el ministro nos dejó claro lo que ya sabíamos, que por caprichos políticos y geopolíticos, el país perdió en la gestión de Arce unos 1.500 millones de dólares por exportaciones, solo porque el gobierno no quiere potenciar a Santa Cruz. El Estado le debe además 700 millones de dólares a productores cruceños por no haber efectuado la devolución de los CDIs desde hace al menos 5 años. Es decir, el Estado dejó de ingresar 1.500 millones de dólares o la circulación de unos 2.200 millones de dólares porque se generaron en Santa Cruz y ahora el país grita por dólares. Recordemos también que el mismo Estado fue deudor durante 26 años las regalías petroleras. Me queda claro que es muy difícil ser boliviano siendo cruceño. Yo sostengo que nuestros proyectos, los locales, los planes locales, van mucho más allá de lo que quiere el Estado o sus gobiernos para con nosotros. Yo creo que vivimos en dos líneas paralelas. El Estado y Santa Cruz tenemos caminos paralelos y no nos juntamos, y tenemos que encontrar en algún momento algún empate virtuoso entre ellos y nosotros. El gobierno y nosotros necesitamos empatar, nosotros con nuestra idea o ideología de vida, nuestros sueños y realizaciones, y el gobierno con sus inquinas, sus visiones e ideologías. Ambos somos parte del mismo territorio, pero ellos manejan el Estado Nacional y ellos tienen una mirada del país que no es la nuestra, que no es nuestro modelo. Por eso vamos paralelos y necesitamos desenredar esto. Perdón. Y hay que hacerlo ya. Nosotros, para seguir viviendo como nacimos y crecimos, produciendo, soñando y arriesgándonos hasta más de la cuenta, buscando nuestro dorado, y que ellos vivan como ellos viven o como pretenden vivir. Podemos hacerlo, podemos vivir así siempre, sin hacernos ningún problema y sin causarnos ningún daño, encontrándonos alguna vez para sacar cuentas de cómo nos está yendo a cada uno. Es necesario que ellos, los centralistas, el andinocentrismo y el gobierno,
Entiendan que nosotros tenemos nuestro desarrollo y nuestro modelo, nuestras formas de hacer cosas. Nosotros estamos pensando en nuestra Metro Santa Cruz y en el gobierno de su relato se sigue pensando en el AIU como solución a los problemas. Y a lo mejor les sirve, pero el AIU no es para nosotros. Si creen que exagero, escuchen al vicepresidente plantear el retorno al AIU y a la ancestralidad para combatir el calentamiento global. Nosotros y ese modelo, con ese proyecto no tenemos nada en común. Nunca lo tuvimos y por tanto es difícil entender o saber cómo romper o superar obstáculos si no partimos del reconocimiento de que vivimos montados en dos líneas paralelas, si no nos planteamos los temas mirándonos y diciéndonos la verdad, vamos a seguir en problemas. Si tenemos inteligencia, podemos intentar vasos comunicantes. Si logramos establecer lo que ambos lados queremos, ganamos todos. Nosotros tenemos un proyecto cruceño que es bueno. Hacia adentro es solo cuestión de ajustar y reducir asimetrías sociales y económicas como las tienen los países en desarrollo. Nada es totalmente como las élites locales pretenden y quieren hacer ver. Santa Cruz no es una isla ni una panacea. Simplemente estamos mejor y los datos lo demuestran. Pero hay que ajustar porque aquí todavía hay posibilidad de soñar y de desear más. Los números están mostrando una ciudad pujante de iniciativas y en algunos lugares rica y muy rica. Y también miserias. Las miserias llegan de la mano de gente con esperanza desde otras provincias y departamentos, pero también están naciendo aquí. Y hay que atenderlos a todos. No es exageración lo que digo. Esta es tarea de los próximos años. A nivel departamental, porque los capitalinos somos departamentos también, los planes están en la metropolización y el impulso a las potencialidades macroregionales que andan a buen paso. A nivel ciudad, nos atropellan la necesidad y nos pierden los desarrollismos. Nos atropella la necesidad que no lleva a ningún lado. Hace rato la ciudad se dibuja a sí misma y andamos tras de ella con promesas de grandes obras sin entender que lo que hace una ciudad es el satisfacer las necesidades básicas y lo cotidiano de parte de su autoridad. Las grandes obras sirven, pero estas llegan solo si se hacen imperiosamente o lo demás está en el día a día. Así se hace y se construye ciudad. Y acabo, simplemente quiero decir que creo en Santa Cruz por encima de todas las cosas. Como digo siempre, y espero no se molesten, y si se molestan lo lamento, Santa Cruz es mi patria y Bolivia es mi país. Y aseguro que si no somos capaces de asumirlo y decirlo, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y así nada va a valer, así nada va a valer la pena. Feliz día a Santa Cruz de la Sierra y gracias. Que creo que era lo que había que decir, había que marcar el... A ver, este es un acto muy importante, esta es una distinción muy grande. No puedes dejar pasar la oportunidad de decir cosas que queden, que en el acto del hijo ilustre de fulano de tal cosa quedó como símbolo o como mojón. La ciudad te está reconociendo. La ciudad te está reconociendo. Lo menos que podés hacer es dar todo lo que tenés en ese momento. Y creo que valió la pena. Creo que viene el alcalde, un poquito del alcalde que también estuvo, que hizo un discurso más largo. Y de ahí nos vamos al corte para entrar al programa. Lamento si alguien le molesta que el programa se alargue con estas cosas, pero yo soy, esto de aquí, esto que está aquí, es la consecuencia de lo que uno hace acá. Entonces por eso lo pongo, por eso le doy lo que para mí tiene la importancia capital. Y por eso me esforcé en hacer un discurso coherente, un discurso que resuma el tipo de periodismo que hago, la crítica que hago y la fe que tengo en nuestra región. ¿Y por qué no en el país? Porque yo no creo que el país esté sometido
de por vida a vivir en el año, como plantea Choquehuanca y sus ancestralidades y sus no sé cuánto para luchar con, por favor, con el calentamiento global, vas a estar así. No, pues, estamos mal. Como vengo diciendo siempre, esta es la última chance que tenemos, esta es la última elección que tenemos, o para romper el populismo del siglo XXI, el llamado socialismo del siglo XXI, o para sucumbir ante él definitivamente y convertirnos en uno de esos países que son proscritos en el mundo como Cuba, Venezuela, Nicaragua, por dar tres de muchos otros ejemplos, o Rusia, como decía anoche. Creo que nos estamos jugando mucho, por eso dije lo que dije. Vamos al alcalde y de ahí el corte. La verdad es que había preparado un discurso, pero la verdad es que hoy me llena el alma de ver de que aquí se practica democracia. Qué hermoso ver esto. Este era el sueño de nuestros antepasados. Ellos se unieron para lograr esto, para fundar esta Santa Cruz. Ellos lucharon por sus convicciones. Ellos dijeron, aquí va a nacer y aquí va a crecer una sociedad digna, valiente, intrépidos. Ese ejemplo, la verdad, es que nos motiva a seguir adelante. Por eso, permítame saludar a las personalidades distinguidas. Gracias por su aporte. Permítame saludar con mucho aprecio y cariño a nuestro hijo ilustre, Carlitos Valverde. Agradecerles a todos ustedes que han sido distinguidos y a nuestro hijo ilustre. Pero también, ¿cómo es la vida? Hoy tenemos que entregar un homenaje póstumo a don Rubén Carvalho, a don Erlan Bacadíes, con quien hace 2 meses atrás tuve una conversación telefónica, consultándole algunas cosas que tenía que ver con el tema de salud. ¿Quién iba a pensar que Dios se le iba a llevar? Por eso digo, más que discurso, hoy tenemos que abrirnos con el corazón, pero en la práctica también demostrar que somos capaces de convivir en esta tierra bendita, donde hay collas, cambas, chapaco, donde hay amigos que vienen del exterior y que hacen Santa Cruz también. Cada uno pone su aporte. Eso que nos legaron nuestros antepasados, tenemos que cumplirlo nosotros. Y cuando hablo de un evento democrático, ahí ustedes ven, hoy se habla mucho de política, hoy se habla y se critica la confrontación política, pero la democracia hay que entenderla que se maneja entre dos actores principales en lo que es la gobernabilidad, mayorías y minorías. Y hay que respetar lo que piensa uno y hay que saber escuchar también lo que piensa el otro. Esa es la verdadera democracia. Hay que escuchar a los que tienen la oportunidad de darnos una orientación desde un medio de comunicación, como lo hace Carlos, como lo hacen muchos periodistas. A veces no nos gusta su crítica, a veces no nos gusta de cómo se expresan, pero si uno reflexiona y escucha y toma atención y dice, tiene razón, porque somos seres humanos, no somos perfectos, no somos Dios, tenemos buenos sentimientos, tenemos buenas ideas, soñamos con una Santa Cruz hermosa, podemos cometer errores. Tenemos que aprender a pedir disculpas. Y en esta oportunidad yo quiero decirle, si a alguien ofendí, les pido disculpas. Si a alguien no lo pude atender,
si alguien no me dio el tiempo de darle la mano, pero siempre voy a darle una sonrisa y una voz de esperanza. Eso es lo más importante ahora. Fue un discurso hecho para el momento y creo que estuvo bien. Todo estuvo muy hermoso. Ahí la perdí la lista de los de las personas homenajeadas, así que recuerdo a Maggie Talavera entre ellas. Recuerdo a la chica Foyanini, que hace los helados de brownie más ricos del mundo. Recuerdo a una chica que hace, que es dentista y que trabaja muy bien, la madrecita que trabaja con los niños, con las niñas con, en caso de violaciones sexuales por parte de familiares y estas cosas, que estaba con un problema en la pierna. ¿Saben qué? Viendo a tantos... Ah, perdón, estaban los salmones, estaba ahí mi amigo Miki Cabruja y Glenn Vargas, hijo, que tuve el gusto de saludarlos y darles un abrazo y le decía, cuando uno va a estas entregas y de distinciones y escucha con atención lo que se presenta de ellos, viejo, ¿cómo no vamos a poder estar mejor habiendo tanto talento? Creo que a veces las palabras de Óscar Unza de la Vega se imponen. La naturaleza nos hizo privilegiados, que no sea la sangre la que nos responda. Vámonos al corte. B&D continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de B&D para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por B&D, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como B&D.